puedes preguntar nada hoy porque no me anticipaste nada de la Argentina secreta. No. Así que no tengo ni idea de lo que vas a hablar. Mira que yo siempre hago los deberes. Sí. Bueno, presta atención porque hoy viernes vamos a hablar de estas cuestiones que tienen que ver con creencias, que tienen que ver con lo que ocurría hace muchísimos años en el norte argentino con algunas tribus, con algunos, algunas etnias que adoraban a, en este caso, adoraban a una piedra, a una roca, pero que viéndola desde un ángulo en particular, tenía una forma que a ellos les producía algo dentro, en el alma. Y vamos a conocer al señor de la peña. ¡Oh, mira! Claro, desde ese ángulo se ve eso. Por supuesto, si lo ves del otro lado, no lo vas a poder encontrar. El señor de la peña es una enorme roca con forma de rostro, en perfil, desprendida de las estribaciones de la Sierra del Velasco, de remota fecha, aún sin determinar. Se estima que 2000 años antes de Cristo, aproximadamente. Está ubicado geográficamente en el paraje El Barrial, en el departamento Arauco, en la provincia de La Rioja. Los habitantes, que eran los diaguitas, fueron los primeros en encontrar esta roca y lo tomaron como un punto de referencia para sus cacerías de animales salvajes. Además, este lugar les servía de resguardo porque daba sombra, daba protección cuando había sequía. Y sobre todo por el lugar, que es una árida extensión de tierra, ¿no? Mire lo que es. Lo llamaron primitivamente el dios Yastai, que significaba protector de la montaña y la caza. Lo llamaron así porque esta etnia indígena adoraba toda figura antropomórfica, es decir, que en aquellos tiempos los aborígenes ya descubrieron su forma de rostro humano. El paso del tiempo y con la llegada de los primeros españoles a la región, trayendo consigo la misión de cristianizar, aprovechan esta antigua devoción indígena para inculcar de que se trataba del rostro de Cristo. Desde allí que toma el nombre de El Señor de la Peña. Su estampa mide aproximadamente 12 metros de altura, 20 metros de periferia. Tiene una tonalidad suavemente rojiza. En la cima se levanta una cruz de hierro. La naturaleza dotó a esta piedra de un perfil humano con amplia frente, ojos y nariz muy pronunciados y un prominente mentón. Por supuesto que eso tiene que ver desde el punto en donde usted lo mira. El Señor de la Peña está ubicado a 47 kilómetros de la ciudad de Aymogasta, a unos 90 kilómetros de la capital de La Rioja. La devoción fue creciendo sorpresivamente con el paso del tiempo hasta sobrepasar fronteras riojanas e internacionales. Esa cruz de hierro que tiene en la cima fue colocada en el año 1842 por un ciudadano del distrito de Machigasta, en el departamento Arauco. Se llamaba Don Vicente Sedano, ayudado por arrieros y vaquianos. Según cuenta la historia, la iglesia no aceptaba en ese tiempo la veneración de esta masa de piedra, hasta se enviaban custodios para evitar que se adorara. Sin embargo, los lugareños solían esconderse hasta que la custodia se iba del lugar y así demostraban la devoción. De esta forma y con el paso del tiempo fue creciendo. En el año 78, el gobierno provincial, con el entonces gobernador Llerena, promulga mediante un decreto de ley la adjudicación de un total de 30 hectáreas al obispado de La Rioja. Y en la actualidad, el Señor de la Peña congrega cada año a más de 50.000 fieles de diferentes puntos de la provincia, el país y países vecinos. El arraigado culto al Señor de la Peña es una idolatría indígena, ¿no?, que el catolicismo ha tomado también para ellos, digamos. Pero qué hermosa imagen la de perfil de esa piedra. Pero perfecto, porque te diría. Se ve una sí, se ve perfecto un rostro humano, ¿no? Sí, no. Recordanos dónde. En Aymogasta, está en Aymogasta, a 47 kilómetros de la capital de La Rioja. Para la gente que lo puede ir a conocer. Gracias. Hasta luego.